Esos fueron años de River. En 6 años, 5 campeonatos. Con la sola interrupción de 1954, que fue de aquel equipo boquense pura fuerza, con aquellos hombres de roca. Atrás, Musimessi, Colman, Edwards y Mourinho. Y Borello en el ataque. River tenía a Pipo Rossi, el gritón, y a un cebollita genial, Enrique Omar Sivori, junto a Prado, el uruguayo Walter Gómez y, por supuesto, la Bruna y Lustó, sobrevivientes de la gloriosa máquina. Con los años, River había cambiado el origen social de sus hinchas. De La Boca se había trasladado primero a Palermo, donde su hinchada se hizo más paqueta. Ya no eran los peones de Alpargata, de los astilleros Badaraco o de los muelles del Riachuelo. Años más tarde, se convirtieron en millonarios y ya en el cemento de Núñez fueron absorbiendo a los belgranenses. En 1957, lo que dio en llamarse La Maquinita se paró. Y vendrán 18 años de sequía para la hinchada riverplatense. Se convirtió en el eterno segundo. Iba siempre primero y aflojaba al final. Los muchachos se deprimían. Pero después de 18 años, volvieron a tocar el cielo con las manos. Fue en 1975, por obra y gracia de una de sus figuras más queridas, Angelito La Bruna, esta vez como entrenador. Pero olvidemos a esos 18 años y volvamos a La Maquinita. Vienen dos hechos claves. El deslumbrante triunfo argentino en el sudamericano del 57, en Lima. Y tras cartón, el Waterloo de nuestro fútbol. El desastre mundial de Suecia. Dos protagonistas se confiesan. Pipo Rossi y Amadeo Carrizo. Y bueno, en el 57 te puedo decir de que tuvimos la fortuna de llevar un buen equipo y de que las cosas salieron bien de entrada. O sea que teníamos esos chicos nuevos, que eran Sivori, Corbata, Maschio, Angelillo y Cruz, con una delantera que no había necesidad de decirle nada porque los tipos pusieron dentro del campo todo, en el sentido afirmativo de una producción para el equipo, ¿no? O sea que eran goleadores natos, te hacían goles inverosímiles, que vos decías que no puede ser, sí. Por ejemplo, Maschio, Angelillo eran dos muchachos simples en el sentido de definición. Sivori ya diferente, en el sentido que Sivori mucho más habilidad con la pelota a los pies y todas esas cosas. Y después respaldado con una defensa grande, buena, y sobre todo con madurez, ¿no? Te hablo de Delacha, te hablo de Bairo, de Cacho Jiménez, de Changle. Y bueno, y después mi figura, ¿no? Ahí, ocupando el medio de la campo. Y tal fue así que con los brasileros le ganamos 3-0, a los uruguayos 4-0. Que era una cosa que parecía fácil, ¿no? Parecía fácil, pero que no era así, porque los brasileros en esa época tuvieron
Te puedo decir que mejor equipo que cuando fueron y ganaron el Mundial de 58. ¿Me entendés? Y tal era así de que nosotros cuando fuimos a jugar también el Mundial de 58, veíamos que no podíamos hacer nada porque ya lo habían vendido a Seibor, lo habían vendido a Angelillo, a Maschio y alguno más, ¿no? Así que igual no pasó absolutamente nada. Lo de Suecia fue algo muy triste para mi vida deportiva y para los de todos mis compañeros, porque fue el desastre, verdaderamente, el desastre de Suecia. Allá vimos la pura realidad de que nosotros estábamos ajenos, lejos de lo que estaba aconteciendo futbolísticamente en el mundo. Pero nosotros íbamos con vendas en los ojos, en el sentido eso, porque no sabíamos lo que era el Mundial, porque el Mundial último que había jugado Argentina fue en el año 30. Después, hasta el 58, no hubo nada, no intervino nada Argentina, o sea, en eso. Bueno, y así fue. Goleado por Checoslovaquia, ganamos a Irlanda, perdimos con Alemania también. Fue malísima. La recesión, ¿sabes lo que fue acá? Acá en Ezeiza, el avión lo tuvieron que guardar en un hangar, con nosotros adentro y todo, por la forma que nos esperaba la gente. Habían salido las monedas esas nuevas, grandotas, sí. Nos revoleaban eso que parecía, y nos decían cualquier cosa. Y por eso fue un fracaso el Mundial del 58, pero fue un fracaso total. Y yo creo que ahí marca el cambio importante en el fútbol argentino, donde ya se empieza a reconocer la importancia de la preparación atlética, donde se analiza al contrario y se lo respeta al contrario. Que ya llegó un momento que después se lo respetó demasiado, porque queríamos copiar a los europeos cuando quizás lo que teníamos que es acoplar lo de los europeos a la técnica argentina. Respecto al fútbol argentino actual, ayer fui al campo, como le decía anteriormente a usted, y para mí era una incógnita el equipo argentino. Era una sandía, como llamaban aquí en Portugal, sin abrir. Ajá. Es decir, que no se sabía lo que estaba allá adentro. Exacto. Ahora, felizmente, he comprobado que el fútbol argentino, si bien no tiene aquellos grandes valores del pasado, extraordinarios que hubo en la Argentina, donde no era necesario estar 3 meses o 4 meses antes de un campeonato sudamericano, y para conseguir un conjunto. Sin embargo, he visto con sorpresa que el fútbol argentino, si no está muy arriba, no está abajo de nadie. ¿Tiene influencia o tuvo influencia el fútbol argentino dentro del fútbol europeo? Sí, señor, porque todo el mundo ahora en Europa trata de jugar aquel estilo sudamericano hace años ya. Y que no crean en la Argentina, como creen ciertos individuos, que en Europa se juega con tácticas rígidas, con esto y con el otro. Se busca el fútbol elástico, el fútbol suelto que había anteriormente en la Argentina. Si no se consigue, es porque ejecutantes no hay. Década del 60. Menos espectáculo, menos goles. Empiezan el 4-2-4, el 5-4-1. La nueva receta, todos atrás, se va a no perder. El fútbol pasa a ser mercadería, un producto más del mercado. Y noticia de todos los días en los medios de comunicación. Pero el hincha sigue siendo el hincha. Y ser hincha es un sentimiento. Es un sentimiento que se siente, se vive, se llora. Uno puede cambiar de señora, pero de madre y de ser hincha de su club que uno quiere, no puede cambiar. Ser hincha no se puede explicar. Hay que sentirlo, hay que vivirlo en 90 minutos.
el hincha lo siente de una manera, un sentimiento y un cariño tal que lo brinda y capaz que no se da cuenta que ganó 1-0 y estuvimos los 11 jugadores atrás y la hinchada estuvo alentando como si se produjo una goleada. Y ganó 1-0 y de carambola por ahí. Pero le es tanto el sentimiento y el cariño que lo ve al jugador que transpiró la camiseta y puso garra, o capaz que lo agarró de la camiseta al otro jugador y le tiró del pelo, y nosotros hacemos sonar los bombos y saltamos, que es una cosa de loco, se nos va todo por ahí. Alguno se puede ir con un infarto, se va al cajón, ¿no? Pero no nos damos cuenta. Por ahí terminó el partido y dice, che, se murió Pedrito, y no nos dimos cuenta porque estamos alentando con todo. Es la verdad, si hay alguno que se cae y no nos damos cuenta, es la verdad. Y entonces nosotros somos los que mantenemos el ritmo, pero el tipo defendió la camiseta esos 90 minutos y para nosotros le damos todo. Amigos, acá la gente se va, el estadio está esperándolos, Racing ya está en la cancha, así que al terminar el partido procuraremos llegar hasta ustedes con la voz de otros jugadores. Un momentito, ¿dónde está Coco Rossi? Tarnaski, dos palabras. Usted es la primera vez que viene a jugar por San Lorenzo a la cancha. Sí, en realidad sí. ¿Qué le parece esto? ¿Cómo se encuentra? Me encuentro muy bien, muy tranquilo sobre todas las cosas y esperando que nos hagan las cosas bien para ganar. Está haciendo un lindo partido, bueno, se lo deseo, que le vaya muy bien. Hasta luego. Tarnaski ha sido el que acaba de hablar para ustedes. Y amigos, nos despedimos hasta después del partido.